Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y les invito a ver la siguiente información. Guanajuato se ubica en el segundo lugar de ocupación hospitalaria nacional por infecciones respiratorias. La ocupación de camas equipadas con ventilador para la atención de pacientes con infección respiratoria aguda en Guanajuato se ubicó por arriba del 80%. Esta creció con el repunte de los contagios de COVID-19, lo que puso al estado en segundo lugar. De acuerdo al último corte emitido por la Secretaría de Salud de Guanajuato, actualmente convalecen 820 pacientes confirmados con COVID-19 en hospitales tanto públicos como privados. Enfrentamiento armado entre Policía Estatal y Guardia Nacional contra civiles en Celaya deja 9 fallecidos. Resultado de un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas oficiales del Estado y federales, la madrugada de lunes, un oficial falleció, lo mismo que 8 presuntos criminales. Se sabe que el tiroteo pudo originarse en un retén en la comunidad de Torrecillas, en Juventino Rosas, cuando los hombres armados dispararon contra los efectivos de las fuerzas del Estado y federales. Ejecutan a diputado local del PAN en el centro de Juventino Rosas. El legislador local y aspirante a la alcaldía de Juventino Rosas por el PAN, Juan Antonio Acosta Cano, fue asesinado la mañana del martes en el jardín principal de su municipio. De acuerdo con los primeros reportes, aproximadamente a las 9:15 de la mañana, fue atacado a balazos cuando caminaba por la calle Álvaro Obregón, en su esquina con Venustiano Carranza. Ahí, un sujeto le dio alcance y le disparó por la espalda. Luego, escapó a pie. El político guanajuatense fue encontrado con disparos en la cabeza y tendido boca abajo. Su muerte fue casi inmediata. El homicidio causó una serie de reacciones en la élite política del estado, quienes condenaron el asesinato. Llegan a Guanajuato vacunas contra COVID-19. Las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19 aterrizaron en Guanajuato en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Las primeras 19.500 dosis que serían aplicadas al personal de sector salud que atiende directamente a los enfermos de COVID-19. Se estimaba que para este domingo se habría concluido la vacunación de todo el personal de salud. Arranca el 2021 con 18 adolescentes desaparecidos. Solo la mitad han sido encontrados. Han transcurrido casi 2 semanas de enero y la alerta Amber se ha activado para la búsqueda de 18 menores de edad. 10 de ellos fueron localizados, pero de 7 adolescentes y un bebé aún se ignora su paradero. Se trata de 5 hombres y 2 mujeres, cuyas edades superan los 13 años de edad. Esto de acuerdo con la información de las fichas de identificación que se han difundido en páginas oficiales y en redes sociales. Gobernador asegura que se trabaja en el tema de personas desaparecidas. Guanajuato suma ya 2.519. A pesar de los más de 2.500 desaparecidos que hasta este enero del 2021 se reportan en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, aseguró que a través de la Secretaría de Gobierno se trabaja en el tema y se perfecciona la atención con las familias, con quienes dijo, siempre hay disposición y apertura al diálogo. Colectivo denuncia opacidad en búsquedas en Cortázar. Habrían 44 restos de personas. La vocera del colectivo A Tu Encuentro, Viviana Mendoza, reprochó la falta de información sobre las brigadas de la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda de Personas realizadas en Cañada de Caracheo, en el municipio de Cortázar, de donde se confirmó la detección de 2 puntos positivos y 2 cuerpos, aunque la información que recibieron del comisionado estatal Héctor Díaz Esquerra fue que se trató de una prospección. Viviana señaló que los datos no son informados con oportunidad, mientras que las actividades se realizan a sus espaldas. Recuerde que los detalles de estas y otras noticias los puede ver en www.zonafranca.mx. También mi compañera Carmen Martínez viene el lunes con más información.